La princesa Estefanía de Sajonia-Coburgo-Gotha nació el 21 de mayo de 1864 en el Castillo Real de Laeken en Bruselas. Su padre se convirtió en el rey Leopoldo II de Bélgica cuando Estefanía tenía un año, siendo este hijo del primer rey de los belgas, Leopoldo I. Su madre, Marie Henriette, había sido archiduquesa de Austria por nacimiento y era tía de María Cristina de Habsburgo-Lorena, reina de España. Su tía paterna, Carlota, fue emperatriz de México, casada con el archiduque austriaco Maximiliano, hermano de su futuro suegro, el emperador austriaco Francisco José I de Austria. El rey Leopoldo nunca puso demasiado interés en la formación que recibían sus dos hijas mayores, Luisa y Estefanía, y centró toda su atención en su único hijo varón, el príncipe Leopoldo. El futuro de la dinastía Sajonia-Coburgo y Gotha, en Bélgica, quien desafortunadamente fallecería con 9 años de una neumonía en 1869. Su padre nunca se recuperó de esta pérdida e intentó tener de nuevo descendencia masculina, pero en 1872 nacería otra niña, la princesa Clementina, y este perdió completamente el interés por su familia, centrándose en los asuntos de Estado y en sus amantes. Por parte de la madre, la educación de las niñas sería muy severa y dura, utilizando con ellas la vara cuando lo consideraba necesario. El 5 de marzo de 1880, Rodolfo, príncipe heredero de Austria, fue invitado a la corte belga ante la insistencia de Leopoldo II. Después de conocer a la princesa Estefanía de 15 años, Rodolfo le escribió a su madre, la emperatriz Sisi, indicándole que había encontrado lo que buscaba, algo que sorprendió bastante a todos los que conocían los gustos por las mujeres del archiduque. En Estefanía no había ni rastro de encanto, ni de ingenio, no tenía carácter ni iniciativa, era muy tímida y en la conversación era inexperta. La madre de Rodolfo estaba profundamente decepcionada con el partido. Pensaba que Estefanía era inadecuada para su hijo. Consideraba que no tenía elegancia, ni gracia, ni belleza. Decía que las princesas belgas únicamente traían desgracias a los archiduques austriacos, refiriéndose a su cuñada Carlota, con la que nunca se llevó especialmente bien, y quien además era tía de Estefanía. Sin embargo, el emperador Francisco José, padre de Rodolfo, se alegró, pues Estefanía provenía de una de las casas reinantes más ricas de Europa, y rápidamente aprobó el matrimonio. Bajo la presión de su padre para casarse lo antes posible, el 7 de marzo de ese mismo año pidió su mano y anunció su compromiso. La princesa fue enviada a Viena para que le enseñaran la etiqueta de la corte imperial en preparación para su matrimonio, pero un mes después de su llegada, las damas de honor se dieron cuenta de que todavía no había llegado a la pubertad. Cuando le hicieron las preguntas obvias, quedó claro que no tenía ni idea de lo que significaba. Ella había quedado completamente ignorante de los hechos de la vida. La boda tuvo que posponerse y la humillada niña fue enviada de regreso a Bélgica hasta que fuera el momento adecuado. El 10 de mayo de 1881, varias semanas antes de su 17º cumpleaños, la princesa Estefanía de Bélgica se casó con el príncipe heredero en la iglesia de los Agustinos de Viena. Después de la ceremonia, la pareja se fue de luna de miel a Luxemburgo, en las afueras de la capital. La propia Estefanía describió años más tarde como muy desagradable la primera noche con su esposo. El matrimonio se describe como bastante feliz y estable al principio. Prueba de ello está en los apodos que los cónyuges se atribuyen entre sí: Coco para Rodolfo y Coseus para Estefanía. Ambos realizan juntos numerosos viajes oficiales por tierras del Imperio, Europa y Oriente Próximo. Pero el matrimonio no tardaría en chocar. Mientras que Rodolfo era inteligente, impulsivo y sobre todo liberal en política, Estefanía tenía una postura mucho más reaccionaria, convencional y formalista.
La única hija del matrimonio, la archiduquesa Isabel María, nació en el castillo de Luxemburgo el 2 de septiembre de 1883. Rodolfo estaba convencido de que sería un niño. No ocultó su decepción por no haber dado un heredero al imperio. Este nacimiento marcaría el comienzo de las serias dificultades matrimoniales. Poco tiempo después, Rodolfo ordenó que le prepararan unas habitaciones para él solo, alejadas de las de su esposa. Estefanía, que no ignoraba la vida nocturna de Rodolfo, recibió poco apoyo por parte de la familia de su esposo durante su matrimonio. La emperatriz Sisi la evitó y la desdeñó, poniéndole el mote de la camello, sin que ella lo supiera. Estefanía tenía un gran sentido de su rango y su deber, y asumió en varias ocasiones el papel de primera dama de la corte durante las largas ausencias de su suegra. Las constantes infidelidades de Rodolfo hicieron que éste le contagiara una enfermedad venérea en 1886, cuyo tratamiento, a base de mercurio, la dejó estéril e imposibilitada para volver a concebir con tan solo 22 años. A partir de ese momento, sintiéndose traicionada por su propio esposo, empezó a albergar rencor y amargura hacia él. La relación entre Estefanía y Rodolfo se acabó rompiendo del todo. Cada vez estaban más separados. Según varios informes, llegaron a discutir el divorcio. Ambos comenzaron a buscar consuelo fuera de su matrimonio. Durante una visita oficial con su esposo en 1887 al Reino de Galicia, Estefanía se enamoró de Artur Potocki, un conde polaco. Ella trató de ocultar sin éxito este idilio. De hecho, su hermana mayor, Luisa María, organizaba las citas de los amantes. La relación no prosperó porque este tenía una enfermedad terminal. En enero de 1889, Rodolfo y su amante, la joven María Becerra, fueron encontrados muertos en Mayerling, en el coto de caza del archiduque. Estefanía quedaría viuda, teniendo 24 años. Desapareciendo con este incidente sus aspiraciones al trono imperial. A partir de aquí, pasó mucho tiempo fuera de la corte de Viena con sus hermanas. Ya apenas tenía deberes de representación en la corte y se desentendió completamente de los cuidados y atenciones de su hija, que en este momento tenía 5 años. La pequeña pasaría a estar bajo la tutela de su abuelo paterno, el emperador Francisco José, convirtiéndose esta en su nieta favorita. En 1896, tanto Francisco José como el rey Leopoldo intentaron que Estefanía se casara de nuevo con el archiduque Francisco Fernando, ahora nuevo heredero al trono, pero esto se desestimó, una porque el archiduque no estaba dispuesto a casarse con ninguna otra mujer que no fuera Sofía Sjotek, de la que se había enamorado, y otra porque Estefanía no podía tener hijos. Estefanía se casó nuevamente el 22 de marzo de 1900 en el Palacio de Miramar de Trieste. Su segundo esposo fue un noble húngaro, de nombre Elimer Lonyai, de bajo rango, por lo que el emperador Francisco José I de Austria la desposeyó de sus títulos imperiales. La relación con su única hija, quien la culpaba del suicidio de su padre, se vio empañada por este enlace, y ésta rompió todo contacto con ella. Su padre, el rey Leopoldo II de Bélgica, estaba tan furioso con este segundo enlace de su hija, el cual consideraba inapropiado, que le prohibió ver a su madre moribunda y la desheredaría. Pero este matrimonio se convirtió en el periodo más feliz de Estefanía en toda su vida, del que nunca se arrepintió. El matrimonio se instaló en su castillo de Orochvár-Rossopse, en el oeste de Hungría, en la actual Eslovaquia. Después de la muerte de su padre, el rey Leopoldo II, en 1909, se unió a su hermana, la princesa Luisa María de Sajonia-Coburgo y Gotha, para reclamar a la justicia belga la parte de la herencia que ambas consideraban tener, pero perdieron el juicio. En 1934, Estefanía desheredaba a su hija, porque ésta se había divorciado del príncipe Otto de Windisch-Greiz para vivir con un diputado socialista. En 1935 publicó sus memorias en varios idiomas, tituladas Tendría que haber sido emperatriz,
que tuvo bastante éxito, pero esto provocó un escándalo y un tribunal prohibió su distribución. La policía visitó todas las librerías en Viena para confiscar las copias que ya estaban a la venta. Sus memorias finalmente se publicaron fuera de Austria en 1937. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el avance del Ejército Rojo, tuvieron que huir de sus propiedades. Se instalaron en un santuario de la abadía de Pannonhalma, cerca de Jorsensmarton, Hungría, donde Estefanía acabaría falleciendo de congestión cerebral el 23 de agosto de 1945, con 81 años. Estefanía descansa en la cripta de esta abadía. Su tumba sería profanada más tarde. Esta es la biografía de una mujer que tuvo que haber sido emperatriz de un poderoso imperio y que ha acabado quedando en el olvido.